Bueno, José Luis Chunga, una persona alegre, una persona sencilla, humilde, una persona llena de Dios, que siempre trata de pasar momentos muy agradables con su familia, con sus amigos, y que siempre está ahí para cuando lo necesiten, la familia, los amigos más allegados que quizás tengan algún problema, uno siempre está ahí para brindarle una voz de apoyo. Todo va en la voluntad que uno le ponga y las ganas y el deseo que tú tengas de cambiar y de mejorar. Tú lo has dicho, cuando uno está joven, uno quiere hacer de todo. Uno quiere hacer de todo y más en esta profesión del fútbol que te brinda muchísimas cosas, viajes, mujeres, dinero. Pero si uno en realidad no tiene los pies bien puestos sobre la tierra, eso puede ser la destrucción para uno. Pero cuando haces un alto en el camino y piensas de que no estás haciendo las cosas bien y le pones ganas, pienso que toda esa vida la puedes cambiar. Obviamente uno solo no puede hacerlo, simplemente con Dios. Sí, claro, tú lo has dicho. Hay mucha gente que por lo menos a uno lo ve en los entrenamientos y piensan que uno, digamos, por la forma de ser que uno tiene, de ser barranquillero, ser una persona alegre, espontáneo, piensan de que a uno le gusta el alcohol, le gusta la rumba, pero esa es la esencia del barranquillero. Siempre sacarle una sonrisa a una persona, mamar gallo, echar un chiste, y eso uno no lo saca del rol que como persona uno tiene. El hecho de que uno sea cristiano o uno busque de Dios, eso no le exime a uno de en cualquier momento, en una reunión con algunos compañeros o en la familia, poder charlar, poder echar un chiste, porque eso hace parte de la esencia de uno. Entonces hay mucha gente que se equivoca, no en ese sentido, sino también a veces cuando uno quizás no quiere hablar, la gente a veces no entiende eso, dicen que uno es un agrandado, pero si la gente a veces se tomara el tiempo necesario para conocer a una persona, se darían cuenta que la gente no es así. Pienso de que ese marco fue el que más me impactó, obviamente porque estaba ahí como protagonista, como lo dije ese día cuando salí, vi ese estadio lleno, la gente cantando el himno. Me fui en llanto porque es la primera final como jugador de fútbol que juego. Entonces uno se impacta y uno dice, wow, no creo que esté aquí. Pero Dios, que hace posible todo, lo tiene a uno ahí para vivir esos momentos. Vladimir, pienso que es un jugador único, por decirlo así, por su estatura, por la técnica que tiene. Yo he visto miles de jugadores en Junior, de todos los años que tengo, he visto pasar muchos jugadores, pero la técnica que él tiene no la tiene ningún jugador. Creo que en el fútbol colombiano ningún jugador tiene la técnica que tiene Vladimir. Te lo digo porque lo viví en el primer partido que jugué de Copa Libertadores, que me tocó entrar. Estaba full nervioso, yo decía, yo 18 años, 18, 19 años, un partido Copa Libertadores, uno veía a Neymar en el Santos, fulano, el otro, Copa Libertadores, y me tocó entrar y yo decía, no, yo la primera pelota que coja, tengo que asegurarla. Y me acuerdo que me tiraron un centro que tenía que salir y por miedo porque obviamente el impacto fue bastante fuerte, no salí, pero la pelota no pasó. Después recuerdo que... Macías me gritó que saliera, pero yo todavía ni me creía que estaba en el campo. Cuando recuerdo que la pelota la cogió Vecchio, el de Universidad Católica, de Unión Española, me pateó y la pelota picó y ese balón ahí que rapidísimo. Y yo cogí esa pelota y la aseguré y no di rebote. Yo dije, no, aquí no me hacen gol en este partido. Y obviamente, gracias a Dios, me fue bien y por eso te puedo decir que la primera pelota en un arquero es fundamental en un partido. Claro, es que yo antes de que fuera arquero de Junior, yo era hincha. Yo iba al estadio, me metía en la barra al frente, también puteaba. Yo puteaba, ese jugador es malo. Después fui recoge bola. O sea, fueron tantas cosas que uno dice, ¿cómo no sentir cosas por Junior? Si fuiste a la barra, te sentaste. Eso pasa aquí. Tú vas al estadio, sales y el sitio in después del partido en el barrio es la esquina. Habla del partido. Ese man es malo. Yo hice eso. Yo lo hice, te lo juro. Pero ya después, cuando uno va viendo las cosas diferentes, cuando estás allá, ya uno cambia la mentalidad.
ya uno sabe, no, este jugador se comió ese gol por esto, el arquero se le fue ese gol por eso. Entonces ya uno no critica, sino que uno se pone en la posición de la persona. Pero imagínate tú, o sea, es algo inigualable. Imagínate, de pasar de ir a la barra, de recoger bola, y cuando yo iba de recoger bola, yo decía, no, yo algún día tengo que estar ahí. Algún día tengo que estar, ¿no?, jugando en el metro. Junior. Palabras para describir Junior no existen. El que pueda decir qué significa Junior no se encuentra en el diccionario, ni en la revista, ni en internet, ni en Facebook, porque es un sentimiento de que la verdad te llena de muchísima alegría por la gente. Tú sales a la calle, Junior ganó un domingo, sales a la calle el lunes y todo parece que fuera sábado de carnaval. Junior pierde el domingo y el lunes parece que fuera miércoles de ceniza o Semana Santa. Entonces Junior es un sentimiento que inigualable, ¿me entiendes? El equipo del amor de uno, de la gente. Entonces un sentimiento que abarca toda la costa, que para mí es lo más grande que existe. Un sentimiento llamado Junior que te da muchas alegrías, que como todo en la vida, te da alegría, tristeza, pero uno ha sabido vivir con esto y la verdad yo me siento muy agradecido de estar acá en este club que para mí y mi familia ha sido lo más bonito que he podido vivir en estos 25 años que tengo. Me tocó ver de recogebola a Cassiano Méndez. Bueno, yo creo que más chiquito que Vladimir. Yo creo que la gente iba al estadio en ese tiempo era verlo a él. Las locuras, las gambetas que hacía, la jugada que cogía, pisaba el balón y se la tiraba por arriba al rival. La pegada a Omar Pérez, Rodrigo Riet. Pedía bicicleta, poli, en ese tiempo eran los poli. Me compraron uno y no me duró 5 días. Le arranqué los alambres, lo dañé. Me acuerdo que mi mamá nos regaló, como somos dos, mi hermana y yo, mi mamá nos regaló una bicicleta. Pero la bicicleta la compraron rosada, con una canasta, con un pitico, porque no había. Bueno, yo dije, bueno, una sola bicicleta para los dos, pero rosada yo no la monto. Yo cogí un cuchillo y empecé a pelar la bicicleta, la pelé, le quité todo lo rosado, la canasta, y la bicicleta la transformé porque era para mí. Mi hermana nunca le paró bola a la bicicleta, pero un regalo para los dos lo convertí, era para mí solo. Yo desde los 10 años. ¿Siempre qué? No. Fíjate que yo jugaba, pero era en mi colegio, pero era fútbol sala. Yo sé jugar fútbol sala, soy jugador de micro prácticamente, pero jugaba siempre delantero, defensa, y jugaba puro campeonatos que se llaman aquí los intercolegiados, en Soledad, que uno se enfrentaba al INEM, al Calda, ahí fue donde conocí a Cuellar. Cuellar también es jugador de fútbol sala. Mis primeros guantes para tapar fueron unos guantes de motocross, de manejar moto por aquí por la mitad. Y así tapaba en la Liga del Atlántico. Nunca tapé con guantes, sino con los guantes. Entonces cuando íbamos a jugar ya la gente sabía, no, va a tapar al arquero que tapa con los guantes de moto. Me decían así. Hombre, el que yo digo que es el papá mío en el fútbol, Wilfran Cervantes Campero. La persona que la verdad hoy en día no tengo cómo pagarle ni agradecerle todo lo que me habló e hizo por mí cuando llegué a Junior. ¿Fue el que pudo visionar, digo, este tiene condiciones? Tiene algo muy importante que la gente no sabe. La persona que él le pone el ojo, ese jugador siempre llega. Tiene dos jugadores que él dice que son sus hijos, que es Vladimir y mi persona. Todos los jugadores que él ha escogido, todos han jugado. Causado, Padilla, Vladimir, mi persona. John Vázquez, Támara, muchos más. Y yo llegué y él me dijo, no, quédate. Porque él me dijo, no, tú te pareces a Ospina, me dijo así. Me dijo, tú te pareces a Ospina. ¿Pero internacional o nacional? De donde usted quiera que usted llegue es lo máximo. Joda, es que uno es muy difícil. Pónmelo nacional o internacional. No, uno y uno. Internacional. Sí. Claudio Bravo. Es el que más le gusta. Y Gianluigi Buffon. Mondragón, Córdoba o Calero. Monte Oscar.
Oscar. Sí, Oscar. Siempre. Yo voy a decir siempre Oscar. Farid me va a tener que perdonar. Es amigo mío y todo, pero. Pero Oscar. Oscar de verdad es un monstruo. ¿Barcelona o Real Madrid? El Barça, siempre. ¿Messi o Cristiano? Messi. Fuera de ellos, otro delantero que le guste. Vaca. Vaca. Por lo menos nosotros tenemos un grupo de los amigos, Vladimir, Romero, Fausé. Y en ese grupo tenemos un disco de Diomedes que dice un pedacito que el amigo hay que quererlo, que cuidarlo y protegerlo. Entonces ese disco nos gusta mucho porque nos identifica a nosotros por todas las cosas que hemos pasado en Junior, fuera de Junior, por todas las cosas que hemos hecho jugando en la calle, saliendo a comer. Entonces es una canción que me encanta mucho. Mi esposa Alejandra, mi mamá Dorly, mi padre Roger y mi hermana Jane. ¿Ella es la de la bicicleta? Sí, ella es la de bicicleta, pero no la de Shakira. ¿Qué es lo que más recuerda de José Luis como hermano de años atrás, de cuando estaba muy chiquito? Que me pegaban por culpa de él. ¿Sí? ¿Qué hacía? Me hacía de todo. Aquí tengo una marca que me dejó, que me pegó un palito de bombón, boom, lo puso en la estufa y me lo pegó. Y yo no dormí toda la noche esperando que mi mamá llegara y le pegara, pero no fue así. Y el balón, ese balón era toda hora, es más que no le decían ni José Luis, sino Ruchilí, porque era Ruchilí. ¿Ah? Era muy Ruchilí con la bola, siempre era lo mismo. ¿Dónde está? Ahí está con el balón, ¿dónde está? Ahí está con el balón. Con un amiguito de aquí a la vuelta. Le tiraba la chancleta por la... Para la reja, por la reja para salir. Ah, tiraba la chancleta para la calle para salirse porque siempre lo tenían con llave. O sea, primero me dejaban salir. Mi hermana porque era que lo cuidaba y pues y ella cuando yo llegaba ya me tenía que responder por ellos. Bastante inquieto cuando en los partidos, o sea. Siempre le decían, oye, pero ese niño es tan inquieto, entonces como a veces no sabían que yo era el papá, entonces yo miraba por un lado y miraba por otro, no voy a decir nada, porque entonces, pero bastante inquieto en todos lados donde íbamos, eso era el toque-toque, la vaina, la pateada y tal, ya, pero, o sea, normal, cosa de adolescente, pelado de esa edad, ¿no? ¿Qué es lo que menos le gusta de José Luis? Ni yo le he hecho esa pregunta. No tengo respuesta para él. Digo que todo me gusta. Todo me gusta, pues me enamoro de él. Porque hay cosas que no son por defecto, sino por exceso. No, pues hasta ahora, pues no, nada. Pero no tengo, pues así como decir, no me gusta eso. Hasta ahora todo. A lo mejor cocina y no cocina bien. No, sí, cocina bien. Está cocinada. Se salvó. Todo lo bueno de la vida y que sea el titular del equipo donde esté, siempre. Si hay un regalo que usted le pudiera dar, ¿qué le daría? ¿Qué le daría? Usted sepa que le gusta y le encantaría que le daría. Un sobrino. ¿Sí? Le regalaría la titularidad en el equipo, que sea titular en todo, en cualquier equipo donde él esté. Así como algo material y eso, no. Le regalaría muchísimo amor como su esposa y siempre le regalaría seguir instruyéndonos con la bendición de Dios. Si yo continúo es porque quizás no llega una oferta muy fuerte de un equipo a la institución y de que yo me vaya, de que venga alguien con una propuesta muy buena a los directivos para que yo pueda salir. Ya yo se los manifesté a ellos hace días, pues tuvimos una reunión de despedida de año con el club, que mi deseo era salir a jugar, ellos aceptaron, pero si llegaba una oferta muy buena de un equipo. Entonces la posibilidad de ir a otro lado está. Y esperando mucho en Dios de que pueda darse para poder tomar un nuevo aire y poder demostrar el talento que Dios le ha dado a uno en otro equipo. Ya tengo dos. ¿Cuáles son? Ya tengo mi esposa y mi mamá que está ahí pegada al celular. Ella me marca personal y ella me marca telefónicamente. O sea, tengo dos volantes ahí, pero jodidos ahí.